Bueno, muchachos, oye, la última de Merluzo se metió, anda como las viejas cagüineras metiendo la lengua, compadre, opinando en lo que está ocurriendo Israel, ¿cachai? Este compadre no aprende, weón, no aprende. Puta, se manda puras cagadas, weón. Y el tema es que quedamos todos los chilenos, todos mal parados por culpa de él, pues, weón. Pero ahí le queda el tejazo porque el hombre está hablando contra Israel y a Hugo Chávez, cuando habló contra Israel, ¿usted sabe lo que le pasó, pues? Le vino un cáncer, se murió, ¿cachai? Y Merluzo, compadre, se pone a dar opiniones, compadre. Hoy el país está súper complicado y encima este weón se pone a meter la cuchara y a hablar contra Israel. Oye, imagínense, si el pueblo Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿cachai? La palabra dice el Salmo 23, yo bendeceré a aquel que lo bendiga, ¿cachai? Y este se pone a meter la cuchara, ¿cachai? Claro, estos compadres son todos comunistas, este compadre Javi también está contento de lo que está ocurriendo, el ataque que sufrió Israel, ¿cachai? A la maleta por parte de los palestinos, pero eso es un cuento de ellos, ¿cachai? Yo solamente pido paz por Jerusalén y que pare esto, ¿cachai? Hay que orar y hay que orar por Israel, pero Merluzo no tiene por qué andar metiendo la cuchara y dándole el favor a los palestinos y metiéndose en cosas, ¿cachai? Claro, por algo luego lo mandaron a felicitar, ¿cachai? Los terroristas, porque este le pone la fianza siempre a quien no tiene que ponerle la fianza. Así que, muchachos, todos aquellos que crean en Dios, ustedes saben que tienen que orar por Israel, porque el pueblo escogido de Dios, nación santa.